Hola, ¿cómo están, amigos y amigas de YouTube? ¿En dónde estamos? Patamban. Patamban, que es un poblado del municipio de Tangancícuaro, Michoacán. Venimos a unos famosos tapetes que se hacen aquí. Y ahora sí que estábamos entrando, pero es un mar de gente. Sí, llenísimo. Nos lo advirtieron, nos dijeron, vénganse temprano. Y pues no hicimos caso. Está lleno el estacionamiento, las miren. Las consecuencias. Y ahorita, ahí en la mera entrada de la carretera, venden muchas cosas, van a ver y pues ahorita van a checar. Aquí estamos saliendo del estacionamiento, mucha gente, y está lejos todavía para allá. Primero que nada, venimos hambriados, vamos a buscar qué hay de comer. Sí. Hay muchas cosas, muchas cosas. Está lleno. Se ve largo para llegar al pueblo. Aquí llegamos a los taquitos estos. De papa, frijoles, chicharrón y chilaquiles. Al vapor. Otra de las cosas que podemos encontrar aquí. Una mojarrita. Mojarrita dorada. Frita. Sí, son como quesadillas, charales. Por ejemplo, esta vestimenta no es purépecha, es de otro lado. ¿Dónde hacen las bolsas? Por Toluca. Por Toluca. Ah, ok. Veo que es necesario traer mucho dinero para comprar lo que uno quiera. Gusgueras, postres, comidas, ¿qué más? No, son muchas cosas que venden aquí. Sí les conviene, por razón hay mucha gente, ¿no? Sí. ¿Se pondrán desde un día antes o varios días antes? Yo creo que sí, para que se acomoden bien. Todavía no llegamos al pueblo, es más adelante, pero creo que hubo un concurso de artesanías de aquí. Aquí es famoso por la alfarería. Para rayar, amiga, pase. Venga, a vernos sin compromiso, amiga, para rayar su punta, para rayar su punta. Llegando aquí, hay dos caminos. Uno a la derecha, que es de piedra, y uno a la izquierda, que es de la carretera. ¿Por dónde será? Bueno, allá sigue la carretera. Nosotros nos vamos a ir por acá. Y bueno, seguimos caminando. Un largo trayecto todavía para llegar. Del otro lado había muchos puestos y nos vinimos por el empedrado. Entonces, consejo, van a caminar mucho, ¿eh? Ajá. Vénganse preparados. Sí. Y por fin, después de tanta caminata, por lo de todo el empedrado, aquí parece ser que es donde inician los tapetes. Parece que sí, ya casi llegamos. Vamos, mira, aquí está. Oh, parece ser que aquí dan vuelta. De allá vienen otros. Y de allá empiezan. Oh, disculpa, tengo la duda, ¿dónde consiguen tanto aserrín? Se los probé. ¿Aserradero? Pero, ¿así cada quien, cada familia va y lo compra o lo consigue? Sí, lo compra uno. O así que yo pensé que el gobierno, ahí te va. Lo venden en los aserraderos. Ah, ok. Cada quien tiene que ir por ahí. Hay partes que te lo regalan, pero hay partes que sí te lo venden. Ok. Si vienes sacando la vista, pues es casa. Oye, aquí la rueda la vamos a dejar libre. Oye, que aquí van a dejar libre para que pase la gente, porque si no, se enojan porque les pisan. Magdalenita,
Aquí está la entrada de la iglesia. Me imagino que es la lateral. Ahorita vamos a ir más adelantito a ver. Ah, sí, lo que pasa que aquí ya es parte de la iglesia. La plaza va a estar por allá afuerita. Por fin llegamos a la plaza y vamos a ver algunas artesanías que venden por aquí. Ah, sí que me confundí por tanta gente, de repente no sabía por dónde andábamos. Y bueno, vamos a subirnos aquí a la explanada a ver qué onda. Después de salir de ahí de la plaza, otra vez a los tapetes. Y es caminar, ¿eh? Aquí parece que algunos tienen el pie largo y cuando ponen aquí han de pisar ahí. Perdón por levantarte tan temprano. ¿Qué material es ese? Disculpen. Acerrín pintado. Acerrín pintado. Ah, no lo imaginaba. Entonces, por lo que escuchamos la petición de la muchacha, sí, algunos pisan. Tener mucho cuidado. Según nosotros estábamos esperando una familia a que nos encontráramos aquí, que nos iban pero a... con tanta gente, sí, nadie no se puede encontrar. Bueno, vamos a caminar por aquí por los tapetes a ver si encontramos a estas personas. Si no las encontramos, ay, disculpen, ahora sí que sí. Que donde no hay ni señal por de así del Facebook. Está saturado. Como que de tanta gente se satura, ¿eh? Y pues vamos a seguir viendo los tapetitos. Vamos pues. Otra cosa que no sabía de aquí es que le ponen esas hojitas del pino. Ay, la faltó allá. Alex, aquí, Javier, aquí no hay nada. Ya que agarrar más piedras para que el que pise el tapete no más pegado. ¿Y tiene algún significado ese hojitas de pino? De años atrás. Todo el tiempo fue, así se inició la primera costumbre. Ajá. La costumbre de en los lados, después de que se llega a los lados, ponerle en los lados del tapete. Ajá. Así fue la costumbre. Entonces es ya nomás una costumbre. Y es costumbre. Ajá, no que signifique algo especial, sino que ya no, es ya algo... es costumbre, era costumbre, ¿por qué? Porque cuando tiraba uno esto, huele muy bonito, olor a sí. Resina de lo que se trae. Sí, ajá, sí, sí. Y por eso. Oh, muy bien. Y muy bonito.
sí, ¿verdad? Muy bonito, igual. Antes ya se quitó la costumbre, antes ponían durita en las esquinas. Ah, sí, huele también. Bien, sí, sí, sí. ¿Y eso dura mientras, nomás el día de ahora o...? Es que lo destruye la gente. Con Prestopaz el Santísimo, ajá, ya la gente viene destruyendo. Ah. Por eso no dura. Sí, por eso no dura. Uh-huh. Antes duraba, antes que no, que se hacía, desde que se inició la... O sea, nada más aquí el pueblo cuando era. Pues sí, porque, ajá, no había caminos, no había nada. Ajá. Duraba 15 días y estaba así, intacto. Ah, ¿sí? 15 días. Salía, uh-huh, toda la gente de aquí del pueblo a verlos, a ver, a verlos. Ah, sí, sí. Ahorita no. Por eso hacemos la fiesta al mes. Al mes luego la volvemos a hacer para el pueblo, para que salga la gente. Ah, ¿sí? Ah, mira. El último domingo de noviembre se hace otra vez. Otra vez. Igual. Los tapetes, las composturas, las bandas, los castillos y todo. Okay. Entonces sería bueno que lo dejaran así, que no, que la gente pues no perjudicara después. No, pero es que también viene muchísima gente. Mucha gente es ya. Imposible. Difícil controlar ya a tanta gente. Sí, ¿cómo puede? No, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama la fiesta? Es la fiesta de Cristo Rey. De Cristo Rey. De aquí inicia. Y en el trayecto de la procesión, llegan también los tapetes y todo, llevan hasta la colina, hasta Cristo Rey. Y hasta allá sube con el Santísimo. Ajá. Y allá baja otra vez y de allá sube estrontada una imagen de la Morenita. Ah, hasta allá otra sí, vez sí. Y baja y sube por otra de las calles. Está larga la... Sí, ¿verdad? La caminata. Pero está muy bonito. Sí. Allá les recomiendo que vayan a ver las composturas que hacen allá. ¿Ah, sí? Sí, hacen un... ¿Ahí en el cerro? No, en todas las calles. Ah, sí. Todos los... ¿Y ese blanquito qué es? El blanquito es marmolina. Ah. Aquí nos encontramos, ¿cómo se llama? Jorge. Ve nuestros videos, qué gusto encontrarlo por acá. ¿Desde dónde nos visita? De Los Ángeles, California. Nos visita como si yo viviera aquí. Ajá. Pero bueno, entonces aquí, ¿quién va a pasar por este tapete? Aquí pasa el Santísimo. O sea, ¿el sacerdote? El sacerdote, con el Santísimo. ¿Y va de dónde para dónde? Va de aquí hasta allá, hasta lo que es el Cristo Rey. Ah, sí. Uh-huh. ¿Hay alguna capilla en el cerro? Sí, ¿dónde? Una capilla allá arriba en el cerro, que son como 7 kilómetros los que se recorren. ¿A poco sí? Ajá, son 7 kilómetros los que se recorren. ¿Ya llegarán muy noche entonces o cómo? Sí, termina como a las 8 la procesión. No, pues sí. Sí. ¿Y toda la gente va para allá o no? La gente viene para acá y viene para... Para todos lados. Para todos lados, sí. Ah, bueno. Muy bien. Pues ya se dan una idea de lo que se trata esta fiesta. Sí, que me da mucho gusto verlo conocido a usted. Y... ah, gracias, ¿no? Ajá, y gracias por sus videos que pone. No, para todos, qué. Para toda la gente que no podemos venir o los que no pueden venir. Sí. Entonces, mira, aquí están los videos de él. Muy bien. Que pues, mira, que gracias vino a visitarnos aquí. Sí. Al, y va a salir. Y va a salir en el video. Y un gusto conocerle. Igualmente. Vamos a seguir por allá grabando a ver qué más. Ok, ándale pues, y gracias. Que le vaya bien. Y... ¿Cuántos días dedican para hacer todo esto así, en juntar las flores y todo eso? Pues hay días que van desde el miércoles, jueves, se van juntando ya las florecitas. O sea, ¿todos los días? Sí. ¿Como 3 días antes? Sí. ¿Van al campo a juntarlas? Sí, al campo. ¿Por aquí cerquitas o más lejos? Pues lejos a veces y a veces no, pues cercano porque mucha gente ya va a cortar y se acaban. Esto no es con molde, esto ya es artesanalmente. Sí, esto ya no es con molde. ¿Pues parecen alcatraces o son hojas? Sí, son alcatraces. Ah, nada más que te las van a rellenar de flores. Apenas. Sí, apenas. Vamos a seguir un poquito los tapetitos para buscar a las personas que nos iban a recibir. Y si no, pues
Ahora sí que un saludo. Disculpen, muchas gracias por la invitación. Muy bonito sí, todo. Bonito. Aquí la creatividad sobra. Aquí vamos a terminar el video. Después de tanto caminar no encontramos a las personas. No, hay muchas. Mira que caminamos mucho. Pero bueno, ya vieron lo bonito que es aquí, esta tradición de Patamba, de poner el tapete aquí con muchas flores. De todo tipo de flores y cositas raras se están poniendo. Esperemos que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta pronto.